Estudiantes del área de la salud de varias instituciones reactivarán sus prácticas gracias a convenios con el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Estudiantes del área de salud de varias instituciones reactivarán sus prácticas gracias a convenios con el Hospital Eduardo Arredondo. Tras 2 años de suspensión de los convenios con instituciones educativas por la pandemia, el Hospital Eduardo Arredondo Daza reactivó estos acuerdos interinstitucionales para que los estudiantes de las áreas de salud puedan realizar sus prácticas en los centros de esta entidad. La formalización de estos convenios se dio entre el gerente del hospital, Holmer Jiménez Dita, y los representantes de instituciones como Intecost, Tecnisalud y Esesco. La falta de las alianzas atrasó a muchos aprendices para iniciar el ejercicio de su carrera por la falta de prácticas y certificación. Hoy podrán retomar el proceso y brindar un servicio de calidad a la comunidad. El Hospital Eduardo Arredondo Daza tiene también convenios con instituciones como la Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Popular del Cesar y Universidad de Santander. Bueno, ante todo queremos decir que el año pasado fue imposible cumplir con estos convenios que tenemos nosotros con las instituciones educativas debido a la problemática que teníamos con la pandemia. Hoy se abre un nuevo espacio teniendo en cuenta que la situación ha mejorado, sin embargo guardando siempre todas las medidas de bioseguridad para que podamos cumplir con todos los lineamientos que nos da los diferentes ministerios. Hoy buscamos un beneficio mutuo, la institución educativa y la institución de salud, en pro de la salud de Valledupar. Las instituciones educativas, nosotros les abrimos este espacio para que sus estudiantes, sus aprendices, puedan seguir continuando llenándose de toda la información para su futuro. Y nosotros como institución, para seguir cumpliendo con la misión social a toda la comunidad. Bueno, es muy importante, en buena hora llega esta iniciativa del doctor Holmer Jiménez, que por situaciones de pandemia pues fueron suspendidos los convenios, el cual pues eso generó pues un aplazamiento de muchos aprendices que no lograron esas competencias que uno les transmite dentro de nuestras aulas, dentro de nuestros laboratorios, poder cumplir con el requisito de poderse graduar, porque hacían falta las prácticas en los escenarios propios como que los que brindaba el Eduardo Arredondo antes de la pandemia. Hoy, después de valorar pues los casos, la crisis, la adecuación, en un lleno de requisitos que las instituciones pues debíamos cumplir, el doctor Holmer Jiménez pues tiene bien reactivar el convenio, aperturar y bueno, de beneficio mutuo, porque las instituciones tenemos un compromiso social que es también fortalecer infraestructuramente, académicamente al Eduardo Arredondo, y los estudiantes y aprendices pues ya toda esa gente que tenemos en espera pues va a haber realizado su sueño de hacer sus prácticas y además certificarse, que es, digamos, contribuye al desarrollo social de las personas que hoy postergaron su oportunidad de empleo por no poder salvar al no haber los escenarios de práctica. Es una realidad esta, la firma de hoy pues abre ese espacio y obviamente pues beneficia a toda una comunidad estudiantil que está ávida de certificarse. Pues es un aporte valioso de parte del hospital, pues es una herramienta indispensable para la formación de nuestros estudiantes, que en el futuro pues serán los trabajadores los que nos atenderán nuestros casos de salud, y estos escenarios les permiten a ellos una preparación integral, oportuna, excelente, para brindar esa calidez humana y esa calidad en la atención de los servicios de salud.